Pues hoy me da mucho gusto que esté aquí Claudia Ruiz, directora de la obra de teatro Un día particular. Claudia es una actriz, es directora, es maestra. Yo la aprecio mucho. Y Claudia, tú siempre has salido de mala en la tele, ¿verdad? Sí, Sí. tengo un rostro un poco fuerte, entonces yo creo que, va a ser mi temperamento también, No. o mi voz. Nosotros hemos trabajado juntos y pues no, Sí. de mala no tienes nada. No, soy buena persona, pero creo que cuando hacen los elencos me identifican con personalidades fuertes, entonces a lo mejor ¿Te gusta ser la mala? me gusta actuar. Ah, eso, qué Eso es bien me lo que. contestaste, venga, bien bajada. A ver, ahora estás dirigiendo la obra Un día particular con Edith González y Luis Felipe Tovar, que está, hasta donde leí yo antes de esta entrevista, se basa en una película, ¿no? Sí, una jornada particular Sí. de Ettore Scola, que la filmó en 1977 y Con Marcello y con Sofía Marcello y Sofía Loren, ¿no? Loren, y pues sí, es una película que habla sobre el fascismo, sobre la visita de Hitler a Roma en la época de Mussolini, Antes de la guerra. antes de la guerra, el 18 de mayo de 1938. Y bueno, pues todo el pueblo romano va a ver a Hitler. Y estos dos personajes que ahora en mi puesta en escena son interpretados por Edith González y Luis Felipe Tovar. Entonces ellos se quedan solos en unos departamentos y la portera. Y esto va provocando que se dé un encuentro circunstancial. Sí, a ver, ¿qué quiere? A ver, tradúceme, ¿qué es un encuentro circunstancial? Sí. Bueno. Ella es una ama de casa ignorada, abandonada por el esposo. O sea, no son pareja. No, no son pareja. Son vecinos, pero no se conocen en realidad. Entonces ella pues se dedica a las labores del hogar y un loro que tiene en su casa se escapa y se va a meter a la casa del vecino. Mira. Entonces ella corre desaforada a buscar al lorito y ahí es a donde se da el encuentro. En un día muy especial para los dos. Pues supongo que sí, porque el gobierno italiano obligó a los romanos a salir a la calle a saludar, a recibir a Sí. Hitler, ¿no? Y también había un gran fanatismo en Claro, por torno supuesto, digo, a los que no querían salir los obligó a salir. los obligó a salir. Entonces, en la obra, pues. Lo que te confirma, perdón, que las mayorías se equivocan, ¿eh? Se Sí. equivocaron en España, se equivocaron en Francia, perdón, se equivocaron en Italia, se equivocaron en Alemania. Y se equivocaron en Estados Unidos. Se equivocaron en Estados Unidos, se equivocaron en Venezuela. Exactamente. Entonces, pues, uno se pregunta por qué esta película hecha en 1977 y que, pues, que representa tanto a los italianos, por qué la pondríamos nosotros Sí. ahorita en México, ¿no? En el Eso. 2017. ¿Por qué? Pues porque yo creo que el mundo está regresando un poco al fanatismo y el fanatismo irracional, ¿no? Cuando estábamos juntos y ganó Trump, nadie lo podíamos creer, ¿no? ¿Cómo un pueblo podía votar por un personaje de esa calaña? Y cómo este tipo de ideología hace que nos olvidemos del ser humano, del otro, del respeto a la diversidad, a las diferencias, del respeto a la mujer. Entonces, pues bueno, esta obra habla evidentemente de una mujer ignorada por el marido, sujeta pues a un machismo, sin la men ignorante En aquella Italia empobrecida. en aquella Italia empobrecida. Y sin embargo, bueno, aquí también nosotros podemos seguir viendo que la situación de la mujer en muchos aspectos pues no ha cambiado, ¿no? En Sí, absoluto. pero nada que ver con aquellas épocas europeas, les digo, de los años 30. Hoy las mujeres tienen vida propia. Claro, todavía tienen que empoderarse más, Sí. pero es un mundo de diferencia. Y era la violencia, era el menosprecio, era una clase inferior la mujer. Sí que evidentemente pues las mujeres ahora hemos ganado Hombre. un gran espacio, pero como también se menciona en la obra, la ignorancia ha dejado a muchas mujeres de esta época muy rezagadas, Sí, ¿no? también, pero te repito, hay un mundo de diferencia entre el trato a las mujeres en España, en Francia, en Europa, en México, en los años 30,
al nuevo siglo, al 2017. Bueno, ahora ya tenemos voto también. Para empezar, pues, se consiguió en 1950-52. Sí, aquí en México, sí. Entonces, sí, después de una larga lucha. Y bueno, pues el personaje interpretado por Luis Felipe es un locutor también que es perseguido. No puedo decir por qué, porque si no les voy a revelar el porqué de la obra. Pero son dos seres marginales que se reencuentran en un día muy especial en el que hablan de sus temores, de sus dolores, se alegran y además se abandonan al gozo y a la alegría. ¡No, qué bonito! Sí, es una obra muy linda, muy, muy conmovedora. Bueno, Claudia, entonces esta se estrena cuando... El sábado, el primero de julio, estamos en el Teatro San Jerónimo. Pasado mañana. Sí. Bueno, dimos unas funciones previas al estreno a prensa y, bueno, pues ya empezamos nuestra temporada. Empieza el sábado, ¿a qué hora? A las 8:30 de la noche y vamos a tener funciones los viernes 7:30 y 9:30, el sábado 6:30 y 8:30 y el domingo 5:30 y 7:30. Entonces, ¿qué nos vas a invitar? Pues, nosotros les podemos dar 10 pases dobles para la función del domingo a las 7:30. Ah, pues padrísimo. Sí, para que vayan. De verdad, el trabajo de Edith González y de Luis Felipe es impecable. Bueno, con tu dirección, ¿qué más? ¿Verdad? Sí. Pero, pues bueno, creo que sí se conjuntó un equipo muy amoroso en torno al teatro, muy respetuoso. Bueno. Pues qué bueno, es una obra extraordinaria. Claudia Ríos es una actriz extraordinaria, es una gran directora y es una querida amiga. Querida Claudia, muchas gracias por venir, te lo aprecio mucho. Ay, gracias, Joaquín, gracias. Te va a ir muy bien, vas a ver que sí. Sí, Claudia Ríos, directora de la obra de teatro Un Día Particular, que se estrena pasado mañana, sábado, en el Teatro San Jerónimo. ¿A qué hora es la primera función el sábado? El sábado a las 6:30 y 8:30. Muy bien. Uh-huh. ¿El domingo? 5:30 y 7:30. ¿Y los viernes? 7:30 y 9:30. Muy bien, gracias Claudia, muchas gracias.